then. Now. The king of kings, you can't see me. Forever. Together. Hola familia, soy Jerry Soto y gracias por acompañarnos aquí en WWE en Español. Bienvenidos y tenemos que hablar de que estamos en el camino a WrestleMania y eso incluye una próxima parada en ese camino, Elimination Chamber, la cámara de la eliminación, y este evento llega a ti en vivo sábado 18 de febrero a las 8 este, 5 pacífico, y lo puedes ver en los Estados Unidos a través de Peacock y en el resto del mundo a través de WWE Network. Y bueno, si estamos hablando de Elimination Chamber, WrestleMania, estamos hablando de Roman Reigns, el indiscutible campeón universal de WWE y un individuo cuya autoridad rara vez se pone en duda, en entredicho, pero últimamente esto está como cambiando y la propia familia del jefe tribal parece estar despedazándose frente a nuestros propios ojos. Bueno, les iba a preguntar de quién querían que hablara, pero supongo que es bastante obvio. ¿Quieren que hable de Sammy? Vamos a hablar de Sammy. Pero recuerden que hay dos lados en toda historia, así que escucharán el mío. Le doy la oportunidad de su vida y todo lo que hace es que me usa, y él usa mi linaje, y él usa mi isla de la relevancia. Nada diferente a todos y a cada uno de ustedes, porque todo lo que hacen es querer más y más y más y más. No pueden conseguir. ¡Pero en un momento! ¡Por la espalda! ¿Quién? ¡Es ese! ¡Es Sami Zayn! ¡Sami Zayn está atacando a Reigns! ¡Sami! Buscando vengarse del campeón. ¡Y Roman contraatacando! Le acaba de salir el tiro por la culata, ¿no? ¡Dame esa silla ahora! Roman va a darle una lección a Sami Zayn aquí esta noche. ¡Acabe con él, mi jefe tribal! ¡Lanza! ¡Sami con lanza para Reigns! Y Roman Reigns escapando del peligro. Nunca quise nada de ti. Hasta ahora. Porque vengo por ti. Y por el campeonato indiscutible universal WWE. Jimmy y Solo, del linaje, y al menos una parte de eso sigue intacta aquí esta noche. Y después de esto es posible que Zayn no pueda funcionar, y mucho menos que pueda tener una lucha por el campeonato. Tú quieres algo, ¿ah? Tú quieres algo de mí. Te voy a dar lo que tú quieres, pero tú me vas a dar lo que yo quiero. Te quiero en Montreal, te quiero en Elimination Chamber, porque tú rompiste a mi familia y yo te voy a romper a ti frente a toda tu familia. Quiero que vean lo que pasa cuando juegas con el linaje y te metes con mi familia. ¡Te veo pronto! El indiscutible campeón universal de WWE, Roman Reigns, ha jurado destruir a Sami Zayn en Elimination Chamber. Y esto frente a la propia tierra natal del maestro estratega en Montreal. ¿Podrá Sami Zayn sobrevivir, sobrepasar la furia de Roman Reigns? Pero antes de que lleguemos a Elimination Chamber, el linaje tiene asuntos que resolver en SmackDown. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Jeyus, llegarás a SmackDown para defender los títulos en pareja de SmackDown junto a su hermano Jimmy? Oye, a Jey no lo hemos visto ni hemos escuchado de él desde que se alejó de toda la familia en Royal Rumble.
llegará a su ring el histórico reinado titular de los Usos? Seguimos con la acción de la buena aquí en tu WWE en español. Y me perdonan un momentito, pero mira, me tengo que poner bien boricua, papi, porque esto hay que celebrarlo. Estamos hablando de Bad Bunny, papi, el competidor de WrestleMania. Bad Bunny, papi, se impuso en los Grammy llevándose el premio por mejor álbum de música urbana. ¡Ey! Y eso hay que celebrarlo. ¡Ey! Eso hay que celebrarlo. Lo celebramos aquí en WWE en español, en el mundo entero. Felicitaciones, Bad Bunny. Oye, qué victoria. Y como decimos los boricua, ¡huepa! Y hablando de huepa, ¿quiénes dirían huepa en combates clasificatorios para la Cámara de la Eliminación? Así es. En Elimination Chamber tendremos una Cámara de la Eliminación buscando una retadora número uno al campeonato femenino de Raw de Bianca Belair y Natalia. ¿Sabes qué? Natalia gritó ¡huepa! Porque se impuso sobre Zelina Vega con una tremenda francotiradora y con eso da el paso al frente a la Cámara de la Eliminación. Pero en Raw nos esperaba otro combatazo fatal de cuatro esquinas buscando cuál sería la próxima en clasificar. Y ahí teníamos a Candice LeRae, a Mitchin, a Piper Niven y a Carmella, que es dinero, es money. ¿Cuál de ellas al final de la noche podría gritar ¡huepa! ¡Facilita con el tomo paso! Se apartó justo a tiempo, si no, no lo cuenta. Con taburete y es ella quien se luce con el tomo paso. Y Piper dice, no, mamá. ¡La navajita, la navajita! ¡Uno y dos! ¡Y camemos a las cuerdas! ¡Le metió el antebrazo! Bueno, es sorprendente que no lo haya hecho, porque eso es muy Carmela. ¡Primero! ¡En el esquinero! Se comió completamente la esquina. Carmela, varios meses fuera de la acción y ha estado de tú a tú. ¡Wow! Las mujeres están calientitas en el ring. Oye, pero ¿qué tipo de vino está haciendo esta mujer? Compadre, y el... ¡qué sí. zapatazo! ¡Ajá! La caminata lunar. ¡Mele billete! ¡Y clásico de él! Esquinero, sentón de Mela, 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 Mela. ¡Ole! ¡Ahorita con bala de cañón! En el esquinero, patada para Piper Niven. ¡Qué inteligente! Se la ablandó, con lo que queda de Candice LeRae. ¡Papita Mali y Tostón! ¡Limpiacita su victoria! Carmela va a la cámara de la eliminación y mira, Corey Graves está celebrando desde ya. Son tan descarados. Son tan descarados que ahora hasta se combinan la ropa. Pero bueno, amigos, Mela tiene la oportunidad. Así es, dirá WrestleMania. Claro, primero tiene que ganar la cámara de la eliminación. Pero hay que ser positivos en la vida, ¿verdad? Aunque bueno, viendo esos rostros, la cosa no va a estar tan fácil. Mela es dinero. Natalia logró clasificar en SmackDown. Sí. Ahora lo logró Carmela. Y ya el escenario está listo para la cámara de la eliminación. Raquel Rodríguez, Asuka, Liv Morgan, Nikki Cross, Natalia, Carmela. F-A-B-U-L-O-U-S. Así es, la fabulosa, la provocativa y provocadora, la que camina en la luna. Acaba de dar un paso al frente. Es Carmela que clasifica para la Cámara de la Eliminación. ¿Y saben qué dijo cuando ganó? Dijo, ¡huepa! Tenía que hacerlo. Perdonen, perdonen, me emocioné. Pero bueno, lo importante es que Carmela da ese paso al frente y lo más importante tal vez es que Bianca Belair, la M-E-J-O-R de WWE, la campeona de Raw, está más que lista para cualquiera de estas grandes competidoras, la que llegue a WrestleMania a enfrentarla por el título. Pero hay una superestrella que no tiene que esperar a WrestleMania
para encontrar a su oponente, y es el campeón de Estados Unidos, Austin Theory, porque él entrará él mismo a la Cámara de la Eliminación a defender su título de Estados Unidos. Se le pone la cosa difícil, y sobre todo cuando tenemos un combate clasificatorio todavía para saber quién llegará a enfrentarlo. Montez Ford, Elias, ¿cuál de ellos dos se unirá a la pachanga dentro de la Cámara de la Eliminación? Y esto con Austin Theory mirando de cerquita el combate. ¿Te imaginas? Sería entrar ya vencido. ¡Clásico! Suplex precioso. Está sacando a pasear sus colores. Mira, le dolió. ¡Mortal atrás con plancha! ¡Se va! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y ¡qué cerca estuvo! Mira eso. Mira, y además... Es que se merece llegar a WrestleMania. Le quedó como una corona en la cabeza. Por favor, este hombre es otra cosa. Esa fue primera hermana de From the Heavens. Desde los cielos. ¡Machetazo portentoso! ¡Wow! ¡Al rostro! Para mí que le dislocó la nariz. ¡Riposte Elias! Y, oye, Austin, por favor, ciérrate la camisa, compadre, no vas a sentir mal a la gente. Y lo tiene lo más alto. Derribada de bomberos, preciosa para la victoria. ¡Cuidado! Uno, y dos, y... ¡Chale, lo tuvo cerca! Imagínate lo orgullosa que estaría toda la familia de Laia si se impone aquí. Elrod Bacharro que no cabe. Y acabo de decir, Ezequiel celebrando. Hoy está el campeón. Después de la cámara, Johnny Gargano se va a quedar haciendo de papá en su casa. Pensar que alguna vez estuvieron tan cerca, Johnny Gargano nunca le pudo perdonar el éxito a Austin Theory. ¡Qué horrible! ¡En catapulta! Tienes que respetarme y mostrarme respeto cada día de tu vida, son las palabras de Austin Theory. ¡Al rostro directamente! Elizabeth Ricky Rollins se conoce muy bien porque ha batallado por ese título. ¡Cuidado! ¡Por encima, Dios mío, del esquinero! Por encima del propio poste. La altura que eleva. Te digo que es otra cosa. La altura que eleva su cuerpo es realmente inverosímil. ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Por the heavens! ¡Clásica lo logra sobre Lyons! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! Es él quien va a la cámara de la eliminación. Este es el final. Acaba de quedar completo el panorama. Austin Theory defiende el título de Estados Unidos frente a Seth Freaking Rollins, Johnny Gargano, Bronson Reed, Damian Priest y Montez Ford dentro de la cámara de la eliminación. Angelo Dawkins nunca se lo va a perdonar. Y eso va a ser el principio del fin. Se van a ver los colores de cada uno. Y adiós, goodbye. ¿Qué fue este? Que yo creo que es. ¿Tú crees que? Pero si nada más mira la camisa. ¡Qué camisaza! Muy injusta la acción. Y piso doble que fue de los Estados Unidos. No sé por qué yo no me lo esperaba. Austin Theory se lo esperaba aún menos. Pero eso como que funcionó. ¿Será esto una señal de lo que está a punto de suceder a una semana del sábado en Elimination Chamber? Bueno, el campeón estuvo un poco distraído dándole a la lengua y desafortunadamente salió lenguado. Son muchos contra él, tiene que estar muy pendiente, ojo. Montez Ford encuentra su camino desde los cielos. Pero como ha dejado más que claro Seth Freaking Rollins, oye, ganar o retener el título de los Estados Unidos puede ser un puro infierno. Oye, Montez Ford se une a Seth Freaking Rollins, Damian Priest, Johnny Gargano, Bronson Reed y claro está el propio campeón de Estados Unidos, Austin Theory, dentro de la sádica estructura conocida como la Cámara de la Eliminación. Es Elimination Chamber desde Montreal, Canadá, sábado 18 de febrero.
¿Bobby quién? Bobby Lashley. Claro está, Brock Lesnar no ha podido dejar de pensar en Bobby quién. Bobby Lashley. Así es, Bobby Lashley. El apellido Lesnar es Lashley. Entiendo que no quieras decirlo, pero igual. Bueno, Brock Lesnar no ha podido dejar de pensar en Bobby quién. Bobby Lashley, porque Bobby Lashley eliminó a Brock Lesnar y de manera poco ceremoniosa de la batalla real. ¿Qué? Así que Brock Lesnar llegó a Raw directamente a retar para Elimination Chamber a Bobby quién. A Bobby Lashley. Llegó directamente a retarlo con contrato en mano y todo. Y bueno, ustedes se pueden imaginar, Brock Lesnar, Bobby quién, Bobby Lashley. ¿Cómo podía terminar eso? Bueno, podía terminar, por ejemplo, con... Bueno, qué bien de ti el agraciarnos con tu presencia, Brock. Ni siquiera sabía que ibas a estar aquí, pero ya que estás aquí, vamos a dar un paseíto por el Valle de los Recuerdos. ¿Ah? Tú y yo tuvimos combate número uno. ¿Y qué pasó, Brock? Yo te derroté. Yo te vencí. 1, 2, 3. Combate número dos. Tú ganaste, pero si recuerdo correctamente, yo te dejé con tu trasero inconsciente mientras me iba del ring. Así que la tercera vez que nos vimos cara a cara, eso fue en Royal Rumble. Y yo lancé tu trasero por encima de la tercera cuerda sin problema alguno, Brock. Ay, ay, ay. Así que si yo recuerdo correctamente, y creo que las cosas van a ser bajo mis términos ahora, entonces, Brock. Así que yo voy a tomar este contrato y voy a dejar que mi agente lo mire. Voy a dejar que mi manejador lo mire. Voy a hacer que mi abogado lo mire. And then I'll get back with y entonces vuelvo y hablo contigo, Brock. Lo voy a considerar, Brock. Un contrato multimillonario. ¿Estás sorprendido, Brock? ¿Estás sorprendido de que Bobby quién tiene una por encima de ti? ¿Ah? ¡Lo tocó! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo tocó! ¡Y ser bien y peyorativamente! Hay que tener todos esos músculos y más. ¡No! ¡Llévalo, llévalo! ¡No! ¡F5, papá! O firmas o firmas. Deja la guarandinga, chico. No vamos a estar con relajitos a esta hora. ¿Tú me tienes ganas o te tengo ganas? ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Oye, pero este universo aquí una vez más. El hombre ni se pertenece. Bueno. Pero Brock más no que tiene nunca. Que ser tan dadivoso, no hay que complacer que a todo el mundo, hombre. Más que nunca, él tiene una relación muy estrecha con el universo de WWE. Y si la gente pide, la gente tiene. ¡Número dos! Más razones para que firme o para que estampe dos veces su firma en el mismo contrato. Y me pregunto yo si habrá roto hasta los lentes de sol, la gafa, le decimos por cierto. Ah, mira, no, quedaron bien. ¡Ay, ay, ay! Los F5 están de rebaja. F5 para el que los quiera. ¡Oye! Lashley, ¿aceptará ese combate en Elimination Chamber? ¿Firmará el contrato la semana que viene en Raw? La bestia, el todopoderoso. Ambos en el próximo Raw. ¿Firmará Lashley? ¿Firmará quién? Digo, exacto, Lashley. Bueno, tendremos que esperar para ver. Solo el tiempo lo puede decir. Sí que sí, el tiempo dirá, pero para esta no hay que esperar porque al fin se nos da el combatazo de jaula de acero que esperábamos ver en el 30 aniversario de Monday Night Raw. Raw 30, pero esta vez sí. Teníamos jaula de acero, el hombre Becky Lynch, la modelo a seguir Bayley, encerradas dentro. Y hay que preguntarse si esta vez la jaula de acero podría dejar adentro a las que tenían que estar adentro y afuera a las que tenían que estar afuera. Cuidado. Dios mío, miren la altura, señoritas. Señoritas, bájense de ahí, señoritas.
¡Wow! Pero contra el tiro de esa manera. De la estructura. Ya. Bayley, saca otra pierna, Bayley. Vuelve a subir Becky Lynch. Y mira, le tiene presa. Ay, una desarmadora. Tirándole el brazo. ¡Qué tortura! ¡Wow! Ya está. Si quiere ganar, puede ganar desde allí. Y está. Ella no quería ganar así de seguro, pero... Evaluando opciones, ahí fue a buscarla y Sky. La maga del aire metiéndose en esto. Y esa sabe mucho. La maga de los cielos. Ahí arriba. Ay. Y las descalificaciones se fueron de viaje. Están sí de vacaciones. Sí, muy bien. Eso no importa. Muy bien. Para mal, porque ahora cae Becky. Bueno. Si Becky tuviera amigas. Te lo dije que me preocupaba. Si Becky tuviera amigas. Te lo dije. Si Becky tuviera amigas. ¡Muletazo! No. Dios mío, pero ¿por qué? Dijo que todavía le quedaba una carta debajo de la manga de WWE. La campeona Lita. ¿Pero por qué Lita? No. Hay uno. ¡Wow! La llamó a Lita. La mujer que terminó con el reinado de las divas para comenzar el campeonato femenino. Pero si no, están en el combate, Lita. Ahora ella no está en el combate y las otras no están en el combate. ¿Qué? ¿Que se estaba metiendo donde no la llamaron? Pobrecita. Venlo por el lado amable, Lita. No te descuides. Pero ¿por qué no nos va la victoria de esa manera? ¡Lista! ¡Maltrato! Y no voy a votar. Con todo respeto, señorita Becky Lynch, no puedo ser partícipe de esta forma. ¡No puedo! La ganadora es el hombre que ganó con el as debajo de la manga, Becky Lynch. Lita es una de mis favoritas y una de las favoritas de todo nuestro universo. Pero no entiendo para qué se mete en este berenjenal. ¿Qué tiene que ver con ella? No puedo creerlo. Bueno, amigos, al final siempre es bueno ver a Lita. ¿Qué? Una más que grata sorpresa a la miembro del Salón de la Fama de WWE, Lita, llegando a nivelar las cargas para Becky Lynch para asegurarse de que Becky Lynch fuera el último hombre en pie dentro de la jaula. ¿Vieron lo que dice? El último hombre. Bueno, lo importante es que Lita, qué gran momento. Y esto cuando se pensaba que Becky Lynch no tenía a nadie a su lado. La carta de debajo de la manga. Y familia, tenemos que pasar por el próximo Raw, donde tendremos un combatazo de relevos australianos con las mujeres que entrarán a la cámara de la eliminación. Así es, será Raw contra SmackDown. ¿Cuál de estas superestrellas, cuál específicamente se llevará la victoria tomando impulso de camino a Elimination Chamber? Y también en Raw, emanando directamente desde Brooklyn, Nueva York, seremos agraciados con la presencia del imperdible Miz en una imperdible edición de Miz TV con el imperdible Seth freaking Rollins como imperdible invitado especial. Y el Miz también verá acción cuando se enfrente a Rick Boogs. Ay, familia, el camino a WrestleMania es un camino repleto de emociones y un camino al que le queda una última parada y es Elimination Chamber con dos combatazos dentro de la propia estructura, dentro de la cámara de la eliminación. Y no te puedes perder este eventazo en vivo, sábado 18 de febrero a las 8 este 5 Pacífico. Y lo puedes ver dentro de los Estados Unidos a través de Peacock y en el resto del mundo a través de WWE. Network. No te pierdas el Pacata Fuacata y a Tukiti de Elimination Chamber. Y recuerda que también tienes que ponerte al día aquí, semana tras semana, en tu programa favorito con Jerry Soto, aquí en WWE, en español.